Son muchos los objetos que vienen con una maldición, una posesión o una impregnación. Objetos que contienen un mal tan poderoso que es capaz de dañar o matar a quien lo posee. Hoy continuaremos con los objetos malditos. Más específicamente, contaremos la historia de un cuadro maldito que se dice es capaz de provocar cualquier mal a aquellos que lo ven y que quienes lo poseen sufren fenómenos inexplicables. Hoy contaremos la historia de la pintura embrujada de Ibai. La leyenda comienza en 1972, cuando un artista californiano llamado William Stoneham pintó un óleo que representa a un niño y a una muñeca parados delante de una gran puerta de vidrio, detrás de la cual se ven varias manos apoyadas. No es una pintura precisamente bonita, sino que es más bien una obra inquietante. Los numerosos pares de manos estampados contra el vidrio, las cuencas vacías en los ojos de la muñeca y la expresión estoica del niño parecen derechamente extraídos de la peor pesadilla. La obra, llamada The Hands Resist Him o Las Manos Se Le Resisten, fue expuesta públicamente por primera vez en la Galería Feingarten de Beverly Hills, en California, y comprada por el actor John Marley, quien encarnó al personaje Jack Walsh en la famosa película del Padrino. A la muerte de Marley, no se sabe en qué circunstancias, el cuadro terminó tirado en la trastienda de una vieja cervecería de California, donde fue encontrada por una pareja californiana. Después de quedarse con el cuadro durante cierto tiempo, la pareja decidió venderlo en el sitio de compra y venta online de eBay. Pero, ¿cuál es el motivo por el que tuvieron que deshacerse de la pintura? Pues según la explicación que la esposa publicó en la misma página web, ella dijo que su hija de 4 años una noche les pidió dormir con ellos porque decía que estaba muy asustada. Les contó que los niños del cuadro se estaban peleando y que se metían a su habitación por las noches. Su esposo, alarmado, instaló unos sensores de detección de movimientos. Al cabo de 3 noches, captó una imagen borrosa donde puede verse al niño tratando de salir del marco del cuadro, amenazado por una especie de arma que la muñeca apunta contra él. Después de ese increíble relato, los vendedores de eBay advirtieron que la pintura debía irse y que no serían responsables de lo que ocurriera después de la compra. La noticia de la peculiar pintura se propagó muy rápidamente por internet. Los usuarios compartían el enlace de la página o escribían notas de opinión al respecto. Algunas personas que pudieron acercarse a la pintura reportaron que al observarla detenidamente se sintieron mal o tuvieron desagradables experiencias. Una persona confesó que del cuadro salía por las noches una voz infantil, junto con una ráfaga de aire caliente, y otro usuario, que intentó imprimir la imagen del cuadro después de tomarle una fotografía, confesó que su impresora nueva devoraba y mutilaba página tras página cada vez que intentaba imprimir las imágenes de la pintura. Otras personas que se habían parado a contemplar el cuadro reportaron haberse sentido violentamente enfermas. Algunas habían vomitado, mientras que otros se habían desmayado o lanzado gritos de terror. Un experto en fenómenos paranormales que se acercó al cuadro llegó a comentar que era como estar de pie frente a la puerta de un horno. El siniestro marketing que se armó en torno a la pintura logró en el año 2000 que en menos de un mes se recibieran más de 30 ofertas y que una pintura evaluada en $199 aumentara su precio hasta los 1050, siendo adquirida finalmente por un galerista de Michigan. William Bill Stoneham, el autor de la obra, tras enterarse de todos estos sucesos y ser contactado por un sitio web, aclaró que el niño del cuadro estaba basado en una vieja fotografía de sí mismo cuando tenía 5 años, y que con respecto a la supuesta arma que la muñeca parece sostener en sus manos, solo había pintado una pila con unos cables. Él decía que siempre tuvo una conexión con lo que llaman el inconsciente colectivo. Pensaba que todos lo tenemos. Los artistas, especialmente los artistas visuales, son barómetros de los sucesos colectivos del momento. Los sueños son una experiencia común. De cualquier forma, decía que su propia experiencia era una sensibilidad a un lugar, físico, geográfico, que hay memorias, ecos de la vida en ese lugar,
que tal vez fuera eso lo que llaman canalización, y que cuando pintó The Hands Resist Him en 1972 usó una foto suya de cuando tenía 5 años en un departamento de Chicago. Las manos que aparecen detrás del vidrio son las otras vidas, y la puerta de vidrio es ese delgado velo entre la vigilia y el sueño, y la niña es la compañía imaginaria o la guía en estos dos reinos. Charles Feingarten, el dueño de la galería donde el cuadro estaba siendo expuesto, y el crítico de arte que habló sobre el cuadro murieron un año después de la muestra, y la persona que compró el cuadro en ese tiempo, el actor John Marley, murió en 1984. La pintura es muy extraña y surrealista, y causa una sensación que nadie sabría explicar. Gracias a esas extrañas sensaciones y al destino que sufrieron esas tres personas, la pintura ha sido objeto de varias leyendas urbanas, como la de la gente que se desmaya al verla, o de los niños en la pintura que cambian de posición. El autor comentaba que vivimos en una era de ciencia, duras realidades y hechos concretos, pero todavía nos sentimos atraídos por el misterio. ¿Y qué es más misterioso que las pinturas? Más que cualquier otro objeto, las pinturas son una especie de cosa creada por alguien usando sus manos, y a veces esas manos crean algo que aterroriza a la gente durante décadas. El actual propietario del cuadro, un sexagenario galerista de apellido Smith, explicó por su parte que hasta el momento no había sido testigo de ningún hecho paranormal relacionado con la pintura, aunque debía confesar que recibió miles de correos electrónicos que le sugerían oraciones de liberación o consejos de cómo limpiar su casa de las energías negativas, e incluso la ayuda desinteresada de un chamán nativo americano de Mississippi. Pero él creía que todo es fruto de la mente. Solo ha podido mostrar la obra en 6 ocasiones. Una de las ocasiones más memorables ocurrió en 2007, cuando cerca de una docena de hombres de edades entre los 14 a los 60 años quisieron ver el cuadro en persona. Solo pasaron 20 segundos y solo había silencio. Y entonces alguien dijo que era espeluznante. También comentaba que había recibido ofertas de hasta 6 cifras por la pintura, pero que no le interesaba venderla. Decía que esta pintura no tiene valor, ya que tiene su propia mística y crece allí día a día. Pero ¿y vosotros qué pensáis? Dejadnos saber vuestra opinión en comentarios. Gracias por estar una semana más, y recordad suscribiros y darle a la campanita para no perderos ningún contenido. Os agradeceríamos que le dierais vuestro like al vídeo y lo compartierais para seguir ayudándonos a crecer. Nos vemos la semana que viene. Mucha suerte a todos, queridos amigos.